Esta propuesta ya lleva 29 años trabajando en el país. Le acercamos a toda la gente todo lo que tenga que ver con la exploración espacial. Dentro de la nave es un microcine, hay una pantalla central y 40 butacas. Dentro se pueden ver todo lo que tenga que ver con la exploración espacial, ya sea desde satélite, sistema solar, y después se hace una simulación de vuelo que es en 3D, que es la parte que estamos viendo ahora cuando se mueve la máquina. Tiene efectos de humo, luces. De eso se trata todo lo que es el proyecto de este Discovery. ¿Cómo nació quizá este proyecto? No sé si usted forma parte desde los inicios o cómo surgió que usted se acerque acá a trabajar. No estoy desde el principio, pero está en la familia el propietario. Y hace 29 años él estuvo en Estados Unidos, donde tenía la idea de acercarle a la gente lo que es NASA. Y bueno, vino con este proyecto y ahí nació. ¿Cómo van a continuar trabajando después de Salto? ¿Es en el único lugar que van a estar presentes o van a andar por otras localidades? Bueno, nosotros comúnmente tratamos con los municipios. Depende mucho del intendente y de su gente que nos quieran le acercamos la propuesta y ellos deciden, ¿no es cierto? También trabajamos con los colegios. En este caso hoy estuvimos el primer contacto con todos los directivos de los colegios para que puedan venir los chicos. Nosotros le pasamos un programa al público en general que dura alrededor de 30 minutos. Para los colegios van por los niveles de los chicos, ya sea desde jardín, que son 10 minutos, hasta un secundario, que son 45 minutos que están en la nave.